Aries. Veamos, Aries. Yo sé que lo que yo te voy a decir aquí, en cualquier momento va a suceder. Porque yo sé que en cualquier momento, una gran riqueza viene a tu vida. Vas a tener un sueño premonitorio. Te vas a hacer cargo de un niño o de una niña que está en una situación de calle. Vas a tener un importante compartir dentro de tu casa. Hay una persona que va a cumplir años. Vas a hacer un gasto extra. Quieres darte un buen gusto. Quieres comer en un buen restaurante. Quieres salir a pasear. Veo que te van a invitar a una importante reunión donde vas a compartir con tu familia. Hoy vas a llevar a tu mascota a una peluquería porque quieres que le hagan un arreglo, le acomoden el pelaje, pero sobre todo la vayan a limpiar o lo vayan a limpiar. Te asocias con la familia, harás algo con la familia y buscarás la manera, la forma de tener un hogar más sólido. Aquí dice que vas a recibir un consejo de una persona que te quiere ver feliz, que te quiere ver prosperar, que te quiere ver crecer. El arcángel Miguel, en este momento, vas a sentir su presencia. Tienes demasiados compromisos. Tienes demasiadas ataduras. Tienes demasiadas preocupaciones. Tú vas a darte la oportunidad de cambiar muchas cosas en tu vida para estar mejor. Ten mucho cuidado con tus pulmones. El tabaquismo puede que sea el causante de una enfermedad pulmonar. Te pueden hacer un embargo. Cuidado que te hagan un embargo. Paga tu dinero. Ahorra dinero para que no tengas deudas. Alguien va a sentir una atracción por ti en tu trabajo. A alguien tú le gustas. Usted sea independiente. Usted tiene que ser independiente. Usted tiene que construir su empresa, su negocio, su proyecto de vida totalmente independiente. Aquí hay envidia. Hay personas que se hacen pasar por tus amigos. Hay una tercera persona que no quiere ver ojo bonito en cara ajena. Alguien está buscando la manera, la forma de que tú pierdas la paz. Vas a saber una gran verdad. Te vas a enterar de una gran verdad. Tú no quieres una relación con alguien que no valga la pena. Tú quieres tener una relación sana, productiva, generosa. Aquí hay un secreto en la familia que le va a hacer caer la mandíbula a todo el mundo. Va a llegar una persona a tu vida que la va a cambiar completamente. Tú vas a estar sorprendido, sorprendida con lo que tú vas a lograr. Porque tu vida es otro mundo, tu vida es otro nivel. Vas a invertir un dinero en un negocio para que te produzca bienestar. Vas a evaluar una interesante propuesta de negocios en otro país. Hay una persona de poder que a través de una red social te va a hacer una invitación a cenar. Aquí no debes involucrarte sentimentalmente con las personas con quien haces alianzas económicas. Hoy vas a conocer una persona muy especial en la playa, en un parque que te va a llenar de gratitud, de amor y de cariño. Vas a tener una reunión importante con un grupo de personas vía plataforma digital. Una persona, amigo de tu pareja, te va a lanzar los piropos. Un amigo o una amiga te va a reclamar algo que no tiene nada que ver contigo. Una gran prosperidad va a venir a tu vida. No cuentes tus planes. No le cuentes a nadie la suerte que tú tienes. Aunque tú no lo creas, la vida te va a premiar de tal manera que por cualquier lado la suerte te va a bañar. Tú vas a hacer una reparación de una casa y te vas a encontrar tesoros escondidos. Hay momentos que tú sientes cosas. De repente te sientes como mal. Esto habla de perturbaciones de tipo espiritual que te están brindando señales. Tú vas a tener como tu sexto sentido muy, pero muy, muy alborotado. Tú te vas a encontrar algo de mucho valor. Compras una casa. Vas a remodelar esa casa. Por cosas de la vida, tumbando una pared, encuentras dinero dentro de la pared. Un regalo de Dios viene para ti. Es un regalo del universo que viene para ti.
Veo que te van a hacer una propuesta. Te van a ofrecer un empleo. Tú vas a enfrentar un juicio. Un asunto legal que vas a salir victorioso. Victoriosa. Tú tienes a alguien que está pasando por un momento muy difícil. Vas a hablar con Dios. Le vas a pedir a las ánimas benditas del purgatorio que te ayuden con un familiar que se las está viendo muy, pero muy mal. Yo no sé si tú vas a comprar un terreno o vas a hacer una reconstrucción. Yo percibo y siento que una gran sorpresa en cualquier momento viene para ti. ¿Te preocupa una hija o un hijo que está en una situación desesperada? Pedirás a Dios por su tranquilidad. Hay un golpe de suerte que viene para ti. Hay una suerte que está destinada para llegar a tus manos. De un negocio muy, pero muy productivo para ti. Tú eres el bastión de tu familia. Tú prefieres comer poco, pero ser feliz, que comer demasiado y vivir en amargura. Tú eres el soporte de tu familia. Te vas a dar un tiempo para recuperar tu paz, para recuperar tu tranquilidad. Te vas a dar el tiempo para poder recuperarte y empezar de nuevo. Termina tus estudios, termina tu carrera, termina tu formación, tu capacitación, termina tu proyecto de vida. Harás lo humanamente posible para cuidar, proteger y resguardar tu familia. Vas a ser madre o padre. Posibilidad de matrimonio. Cama de amor. Deseos pasionales. Cuidado que alguien se meta en tu vida para entorpecer tu paz y tu tranquilidad. Tú te vas a mudar. Tú te ves viviendo en otra casa. Tú sientes que te vas a ir a vivir a otra casa. Tú sientes que vas a confrontar un trámite legal. Tú sientes que vas a confrontar un problema, un juicio de tipo legal. Harás un reacondicionamiento. Harás unas mejoras en todo lo que tiene que ver con tu casa. Vas a hacer un viaje largo. Una persona llega de lejos. Una persona llega de tierras lejanas. Harás un importante negocio. Veo que vas a inscribirte a estudiar una carrera, hacer unos cursos, hacer unos talleres. Vas a prepararte personal y profesionalmente. Vas a recibir una videollamada importante. Y esta conversación tiene que ver con trámites. Esto tiene que ver con negocio. En cualquier momento de tu vida te van a llamar para que vayas a trabajar a otro país, para que vayas a trabajar a otro lugar. Te van a hacer una oferta de trabajo en otro lugar. Vas a romper una atadura. Te vas a separar de una persona que no le está aportando nada positivo a tu vida. Un importante empresario va a creer en ti. Te va a dar la oportunidad que tanto estás buscando. Tú vas a ir a buscar una persona de poder en el día de hoy, porque le vas a pedir una ayuda, porque tú quieres montar tu negocio, porque sientes que ha llegado el momento correcto para empezar a levantarte. Vas a tener más dinero que antes. Vas a recibir un dinero. Vas a tener un dinero. Vas a cobrar un dinero. Es un pago que por la gloria de Dios lo vas a recibir. Es una bendición económica que va a llegar a tu mano. Tenga cuidado. Hay un complot en tu contra. Alguien de tu entorno laboral está organizando un complot para sacarte del equipo. Tú te adelantas a los hechos. Vas a sentir un ambiente tóxico, un ambiente maligno en tu trabajo. Hay una persona que se va a hacer pasar por alguien para hacerte una mala jugada. Veo que vas a viajar pronto. Vas a conocer un psíquico, una psíquica, a quien le vas a contar un sueño. Estás adelantándote a algo. Vas a luchar contra el tiempo
y sobre todo contra el destino. Tú le salvas la vida a una persona porque tuviste una premonición, tuviste una precognición, te adelantaste a algo que tú veías que iba a pasar. Aunque el destino sea incierto, cambiarlo puede ser una realidad. Tú puedes transformar tu destino. Tú puedes cambiar tu destino.